Ya, ¿qué tanto gritoneas, te loqueas? Estoy acomodando, pues. Claro. Tenemos que estar listos, hermano. Es un programa en vivo. Estas son cosas que pasan en los programas en vivo. Es así, señores, bienvenidos a la vida real. Es así esto. Todos bien puestecitos, todo eso no, eso es mentira. Esto es así. Nos acomodamos el saco, se acomoda uno el micrófono. Queda por acá medio. El que es, fue este, todo esto es culpa de. O sea, que no haya salido rápido es culpa de Flavio. ¿Ya? Eso hay que decirle a la gente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Bien Jugado. Sí, ya sé. ¿Por qué tan elegante, Homero? Bueno, hoy tuve una sesión de fotos, entonces tenía que. Estuve con otro saco en la sesión de fotos, debo confesar. Pero dije, me voy a cambiar de saco para la emisión de Bien Jugado. Así que aquí estamos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. En este martes que tenemos mucho de qué hablar. Martes que tenemos mucho de qué hablar. Porque ya fue presentado Mauricio Larriera, nuevo entrenador de Alianza Lima. Fue presentado ayer en el estadio de Matute. Les recordamos que estamos aquí de lunes a viernes, minutos después del mediodía. Usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube que se llama Bien Jugado. Así como puede también activar la campanita de notificación y dejar su sabroso like con sabor a martes. Que tenemos también Copa Libertadores y Copa Sudamericana hoy, así que es un martes bastante movidito el que tenemos hoy. Vamos a hablar de Larriera, que brindó declaraciones. Amigos, José Luis Villavicencio está activo en el super chat de Bien Jugado. Rápidamente se manda con su comentario y su saludo. Para José Luis Villavicencio, amigos, fuerte abrazo, José Luis Villavicencio, que está con nosotros en Bien Jugado. Y activo en el superchat, que va a tener premio, ¿eh? O sea, hay premio para este jueves. Cuando tenga listo eso, Larry me avisa, ¿no? Para contarle a la gente en qué consiste el premio para esta semana en Bien Jugado. Créanme, a ustedes que les gusta el deporte, a ustedes que les gusta el fútbol, a ustedes que no necesariamente practican deporte, pero su trabajo está involucrado con un esfuerzo físico, les va a ayudar bastante, les va a ayudar bastante. Así que en breve vamos con eso. Bueno, les decía, Mauricio Larriera fue presentado, Cristian Benavente volvió al Perú, sí, así como lo oye, Cristian Benavente está en el Perú, regresó el chaval, allí lo pueden apreciar, volvió el chaval Benavente a nuestro país, llegó hace unas horas, ¿no? Procedente de España, para completar su proceso de recuperación en el Perú y sumarse a la plantilla de Alianza Lima. Además, para que también sepa más o menos de qué también vamos a hablar. Paolo Guerrero jugó 85 minutos en el arranque de la Liga Pro de Ecuador. Paolo Guerrero fue titular con el número 9 en la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que recibía al Deportivo Cuenca. Ganó 2-0 y Paolo Guerrero fue de la partida y estuvo hasta el minuto 85. Ojo que el jueves, Liga Deportiva Universitaria de Quito recibe a Ñublense en el partido de vuelta de Copa Sudamericana, que van ganando 1-0 con gol del peruano. Tenemos comentario, la gente está activa en el superchat. Samudio reaparece en Bien Jugado. Él simplemente mete ahí sus fichas y dice, estoy presente. Bien Samudio por ti. Está presente. Más bien, si tienen algún proveedor de trajes, me avisan, porque también, con mucho cariño, le hemos metido bastante. Hemos gastado en trajes en los últimos tiempos, así que si por ahí hay si por ahí hay alguna empresa de trajes que conversamos, no hay problema. Seguimos, gracias a Mudio y a toda la gente. A ver, eso, hostias, el chaval de vuelta por el Tri dice Eddie Domínguez. A toda la gente, ya saben, ya viene el anuncio del premio para los activos del Superchat para este fin de semana. Ya lo tienes, a ver, póngale en pantalla. Britco Beauty and Wellness. Es una empresa, es
una empresa que brinda servicio de manicure, de masaje, de maquillaje, depilaciones y más. Los puedes encontrar en 2 de mayo 440, oficina 202 en San Isidro. Bueno, los amigos de Britco Beauty and Wellness están ofreciendo para la gente de Bien Jugado, para los activos del Superchat, al ganador, un servicio de masajes deportivos. Masajes deportivos, o sea, de descontracturar y ese tipo de Por eso les decía, si ustedes practican deporte, si ustedes tienen actividad física involucrada dentro de lo que supone su actividad diaria, pues la gente de Britco Beauty and Wellness están ofreciendo ese servicio para ustedes. Así que síganlos, ahí está su Instagram, su cuenta de Instagram. Síganlos, síganlos y créanme que van a enterarse de todo el servicio que ellos brindan para todos ustedes. Y bueno, el jueves hacemos el sorteo para que uno de los bien jugadistas activos en el Superchat pueda ganarse uno de estos servicios y luego ya nos cuenta cómo le fue. Así que nada, ahí está. Síganlos en Instagram y tendremos más novedades con la gente de Britco Beauty and Wellness en Bien Jugado. ¿Qué tal? ¿Ah? Gracias. Seguimos. Ahora mismo mando mi yape, dice Víctor. Este Víctor. Ja, 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 te salió acento hindú hablando inglés, dice Marcos Raffo. Y ahí vamos, algo. Un poquito le... Amigos de Gol Perú, dice Enrique. Enrique, un abrazo a toda la gente que también nos sigue en el Facebook de Bien Jugado, del Tanque de Arias Oficial y en todas nuestras redes sociales. A ver, ¿qué dijo la Riera? Porque la gente iba ya por la Riera, por ver qué decía, ya voy a hablar del tema del estilo y esto que... Me molaría un poquito que me... Ok, pero Mauricio La Riera fue presentado, ¿no? Fue presentado. Vamos primero con las fortalezas y debilidades del equipo y la Liga 1, que fue un poco lo que a lo que se refería Mauricio La Riera dentro de la conferencia de prensa. ¿Qué dijo el técnico de Alianza Lima? Bueno, las fortalezas y debilidades que le vimos las vamos a volcar en el lugar donde tenemos que volcarlas. Conversando con los futbolistas, conversando en el área deportiva, con el comando técnico, obviamente. Y bueno, sacamos muchas conclusiones. No es lo mismo estar en vivo que verlo por TV o con un análisis a través de un video. En cuanto a la Liga de Perú, la he seguido bastante porque a Uruguay está llegando bastante información a través de, bueno, hoy la tecnología nos acerca a todo. Es una liga bien, bien particular, por las diferencias que hay climática, de relieve, propuestas, distintas propuestas futbolísticas de los equipos. Y creo que está en un nivel muy bueno, por lo que he visto, y que puede crecer más. Y creo que tiene la obligación de crecer más. Porque lo que hizo a nivel de selección en los últimos tiempos fue muy bueno, y eso hay que trasladarlo también a nivel internacional a los clubes que les toca representar al fútbol peruano. Pero de todas maneras creo que hay diferencias, pero hay cierta infraestructura que lo hace posible. Y este tema de los cambios de contextos creo que lo tienen que fortalecer al futbolista, sobre todo peruano, y que pueda ser realmente bien competitivo a nivel internacional. Que en cierta forma es lo que buscamos también en nuestro fútbol, en el fútbol uruguayo, que tenemos varios puntos de coincidencia. Ahí estaba Mauricio La Riera en relación al tema de lo que es jugar el torneo peruano. Lo ha seguido, les decía, de hecho La Riera debe haber revisado por lo menos los últimos 30 partidos de Alianza, los tiene claritos, ¿no? Y en este caso hay que tener en cuenta un detalle a lo que se refería el profe La Riera, que tenía que ver con los relieves, con la geografía, con las canchas, con los distintos puntos en los que se va a encontrar durante el campeonato. De hecho, el fin de semana le toca debutar en Cusco, ¿no? En Cusco, en la altura de Cusco, enfrentando a Cusco FC. Entonces, y tiene que ir al Cusco no solamente el fin de semana. Entonces, estamos hablando de un técnico que va a tener que afrontar en esta maratón de partidos, si quieres, en este rush final del torneo clausura. En realidad, estamos entrando a la fecha 8. Entonces todavía quedan por lo menos más de 10 fechas para que pueda desarrollar, pero dentro de esas 10 fechas tiene 3 salidas a la altura, que ya estamos hablando de 4 salidas a la altura, que estamos hablando de un tema
complicado para Alianza Lima. Pero el técnico lo sabe, ha analizado el panorama, la situación, a dónde llega. Y una de las cosas de las cuales se habla siempre en Alianza es del plantel amplio. ¿Cómo va a ser Mauricio Larriera para trabajar con un plantel tan amplio? Se lo preguntó la prensa ayer en la conferencia. La gestión es muy importante, la gestión de un vestuario. Y desde un punto de vista humano, que no significa ni ser mano blanda, ni ser mano dura, no. Gestionar, primero me tengo que gestionar mi ego, mi vanidad. Y después entender a los jugadores que tengo. Tú decías de que los jugadores todos quieren jugar. Bueno, no sería bueno si no quisieran jugar. Y van a haber caras largas, sí, obviamente. Juegan 11. Y después hay 9 que van a estar medio contentos. Y el resto van a tener entre ceja y ceja. Es normal, es fútbol. Y es así. En base a la experiencia que tuvimos, sobre todo en equipos tan importantes o grandes, y esta última experiencia en Peñarol, y siempre hay que lidiar con eso. Y la parte de la gestión humana es muy importante. Muy importante. Creo que es lo que, en definitiva, tuerce la... Y define los destinos del equipo. Porque todo lo futbolístico, lo táctico, lo estratégico, el gran sostén tiene que estar en el corazón, en las vísceras, desde el punto de vista humano. Y gestionarlo bien, repito, no siendo mano blanda, que haya disciplina, pero que haya mucha armonía en el día a día. Sin armonía en un club de fútbol, es difícil conseguir los objetivos. Es muy difícil. Y bueno, ahí estará la parte artesanal de nuestro cuerpo técnico, nosotros, con el apoyo del área deportiva, de lograr, yo diría que emocionar al futbolista. Hay que emocionarlo al futbolista. Se emociona desde el trato, desde el respeto, desde el profesionalismo, y se lo emociona desde el juego, para que ellos se apoderen de esa idea, que les guste, que los emocione, y así en busca de los 3 puntos cada partido. Sabemos que es un tema siempre complejo, pero es de los temas más lindos que tiene, porque esta es una actividad humana. Y bueno, tenemos que apelar a una buena gestión y optimizar los recursos. El que no juega, el que juega, darle mucha importancia al que no juega. Que probablemente sea, si es un arquero, capaz que hace la tajada más importante que nos da el campeonato. Si es un goleador, el gol más importante. Si es un lateral, el cierre más importante. El que no juega. A eso le tenemos que dar más importancia que al que juega más seguido. Y por otro lado, tampoco es un plantel tan vasto, ¿eh? No es tan grande el plantel. Hay muchos chicos que sí nos dan cierta esperanza de que puedan echar mano a los juveniles, a la cantera del club, pero no es tan grande el plantel. Y ahí tenemos que acomodarnos todos nuestros egos y nuestras vanidades para que haya armonía en el día a día y así ir para adelante con, como digo yo, como un tren en busca de los 3 puntos cada partido. Ajá. Hay que gestionar primero mi ego, dijo. Habló de mucho de los egos, ¿ah? ¿Eh? Ojo con eso, en un plantel. Y a usted, que nos ve todos los días, le debe pasar también. O sea, pasa no solamente en el fútbol, te pasa en el trabajo, pasa en un centro de estudios, pasa en un grupo de amigos. Siempre hay egos. Siempre hay egos. Y hay que intentar ver ese tema. Hay que emocionar al futbolista, dijo. A ver, antes de continuar... Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Bien Jugado Show. Deja tu sabroso like, por supuesto, deja tu sabroso like en este momento. Vamos a ir con lo que dijo sobre Cristian Cueva, porque la gente está esperando a ver qué dijo de Cueva. Este fue el titular, pero desarrolló un poco su idea Larriera. Deja tu sabroso like con sabor a martes y continuamos con Mauricio Larriera, técnico de Alianza Lima. Y vamos luego con los comentarios... Perdón, con los comentarios de la gente. No sin antes recordarles que tienen activo el superchat de Bien Jugado y que ahí también pueden participar para aligerar un poco el tema de la presencia y la salida de los comentarios. ¿Qué dijo Mauricio Larriera sobre Cristian Cueva? Ojo, a Cristian Cueva se le acaba el contrato el día 31 de agosto. ¿Qué dijo Mauricio Larriera? El plantel puede tener alguna dificultad, alguna carencia en algún aspecto, pero es un plantel bueno, es un plantel bueno. Evidentemente con Cristian Cuevas, claro que contamos, es un jugador importante. Y bueno, recién hoy tuvimos un primer contacto, no es lo mismo analizar, ver videos,
que verlos en vivo el sábado de la noche y tenerlos en el día a día. Hoy fue el primer día. Así que esperamos optimizar los recursos humanos que tenemos para pelear ese tricampeonato en un contexto que viene con ciertas complicaciones, por ejemplo, con muchos partidos en un tema climático y en la altura. Pero bueno, tenemos confianza en que más temprano que tarde se puedan incorporar las herramientas que le vamos a tratar de brindar y que nos permita ganar puntos, al mismo tiempo ir alineando una idea futbolística que es muy importante, y que nos permita, ojalá, ser tricampeón. Ok, ahí estaba. Cuenta con Cueva. Yo digo una cosa, y esto ya un poco para compartir con la gente. En el anterior byte, en la anterior declaración que ubicamos, se refirió al plantel y dijo que no era un plantel tan amplio, ¿no? A la pregunta de los colegas. Y luego dijo que contaba con Cueva. ¿Qué les dije cuando perdonaron a Cueva? A mí no me gusta estar diciendo que le dije, pero... ¿Ah? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Se fue la bandera. Andrade no se sabe cómo va a volver. Bueno, se lesionó lamentablemente y no va a jugar hasta el otro año. El chaval Benavente llega, pero para terminar su recuperación y a ver en cuánto tiempo vuelve y a ver cómo vuelve también. ¿Ustedes creen que no le van a renovar a Cueva? Les dije. Así que ahí no más. Bueno, eso dijo Mauricio Larriera en relación a... ¿Qué opina la gente? A ver, ¿qué dice la gente? Póngame comentarios, por favor. Estamos activos en el superchat, así que puede usted participar y deje su sabroso like. Comenta y deja tu like. Tío Tanque, lo que no me gustó un poco fue cuando dijo que no tiene un plantel vasto. Lo sentí como parchando si no campeona, dice William. Pero es que tú fíjate cómo... O sea, esto yo siento que lo dice porque la pregunta va orientada hacia todo lo que hizo Alianza a principio de año para contratar. Si lo llevas a la actualidad, no están todos los que contrató. O sea, ¿me entiendes? No cuenta con todos, con el gran plantel que tenía. Porque entre los que se fueron, como la bandera, que se lesionó, Andrade, que no jugó hasta el otro año, y los que tiene ahí, que se pueden lesionar, o el que se está recuperando, tampoco que sea un gran plantelazo. De cómo comenzó ahora, no creo. O sea, si es un buen plantel, está claro. Y ya les voy a decir lo que creo en relación al tema lo que tiene que conseguir Alianza. Otro comentario. No entiendo por qué hay tanto misterio con la renovación de Cueva. Deberían ser directos indicando que sí contarán con él o no. Las cabezas del club son muy populistas, dice Renato. Renato está dando por ahí cerca, ¿no? Tienen que... No informan, pues no sé. Esconden algo, les da miedo, le temen mucho a la crítica. Estamos expuestos a la crítica todos los días. Y más en el fútbol. Bienvenidos. Dejen su like, ya saben. Uno más. Con este mejor entrenador de Uruguay ganamos el clausura para ser tricampeón, dice Dalila. Ok. Uno más. Dejando su like, parroquiano de Cepita. Así que andan preguntando si... No, Eddie. No. Este es serio. Por eso les dije. Les dije la semana pasada, les adelanté y por ahí algunos comentarios que no eran... No, es un tema serio. Es un tema serio, estrictamente profesional y que tiene que ver únicamente con ese asunto. Nada que final Berlín ni nada, tonterías y media. No, a mí acá no. Ok, uno más. Pero va a tener que entrar Cueva por la lesión de Andrade, pues Tanque. Víctor, pero eso es lo que estoy diciendo desde que antes que se lesione Andrade. O sea, antes que lo operen, les dije. A ver, cuando se fue la bandera no les dije, ¿no se acuerdan que dije? Oye, fácil, lo están dejando ir. Fíjate que, fíjate que Jairo Concha está bien. Ya, pero Andrade no se sabe si viene y cómo viene y al final Cueva va a tener que jugar, les dije. Pero me decían, no, que tienen que votarlo, que mañana... No. Y les dije, le va a salir más caro echar un jugador y pagarle más a un jugador que no tienes. Que de repente meterle la multa y pagarle menos a un jugador con el que vas a contar y en el momento que lo necesites lo vas a poder usar. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Bueno, uno más. Nunca fue un plantel numeroso, dice la opinión del hincha. Sí. Eran grandes nombres, más allá de... Claro. Era calidad en lugar de cantidad. Puede ser la opinión del hincha. Estamos en esa. Hoy, incluso ha decrecido. Don Tío Tanque me extrañó.
Le traje recuerdito de... ¡Ah, estaba en Cusco, Luchito Zamudio! ¡Qué bien, qué bien! Me parece bien, me alegra mucho que hayas podido pasear en estos días, mi estimado Zamudio. Gracias, además, por estar con nosotros. ¿Uno más? Mejor dirijo yo, dice... No, pues, Chicho, tranquilo, tranquilo. Ok. ¿Uno más? Dejen su like, chistosos, dice Marco Raffo. Ok, dejen su like y ya saben que está activo el superchat. Así que ahí vamos. Y el fin de semana tenemos novedad. Ya voy con... O sea, ¿tú crees que de no haber seleccionado a Andrade jugado seguiría en Alianza? No entiendo. Andrade seguía en Alianza. O sea, si venía bien, estaba todo bien, se quedaba, ¿no? No lo iban a sacar. Uno más. Cueva en cualquier momento volverá a ser el de antes, dice Claudia. Yo creo que eso se espera, además pensando en la selección, ¿no? Se espera que Cueva pueda volver a tener ese buen nivel. Yo les digo, yo lo vi bien contra UTC, más allá del desastre que hizo Nixon Perea, con la formación y los movimientos y todo. Pero más allá de eso, yo creo que cuando Cueva tuvo y se encontró con Brian Reina, bien. Es más, imagino que Reynoso esbozó alguna sonrisa cuando vio que metían ahí un par de paredes Cueva con Reina, como proyectándose a lo que puede ser Setién. Ok, uno más. Hola, Tanque. No creo que Cueva se haya olvidado de jugar, pero a veces no se sabe con él. Es una moneda al aire. Saludos a mi causa, Juan Diego, de Estados Unidos. Andrés, abrazo, Andrés. Abrazo para Juan Diego también. Ok. Vamos ahora con un tema que también les aseguro que va a traer más de un comentario. Hablemos del estilo. ¿Alguna vez, un entrenador en Alianza Lima, uruguayo él, cuando le cuestionaban el tema de la forma y todo lo demás, dejó una frase que quedó para las generaciones venideras? Este técnico uruguayo llamado Guillermo Sanguinetti dijo: el espectáculo es ganar. Listo, se acabó. ¿Qué dice en relación al ganar, el estilo y tal y cual? Porque también el gerente deportivo de Alianza Lima, José Bellina, había hablado del modelo, de que los hinchas se van a ir contentos, ganen, empaten o pierden, si les gusta cómo juega el equipo. Sigo pensando que el hincha que se va perdiendo nunca se va contento. Nunca. Y que el hincha que se va ganando se puede ir no tan contento, aún habiendo ganado, si el equipo pasa lo que pasó Alianza contra UTC. Eso sí creo. Pero ¿qué dijo Mauricio Larriera en relación al tema resultado, ganar, el espectáculo es ganar, el espectáculo es jugar? ¿Qué dijo Larriera? Bueno, sí. La idea es, más que protagonizar, tomar iniciativa, ser un equipo que a través de la pelota y a través de los espacios, del tiempo, se adueñe de los partidos, que tenga preponderancia sobre el rival, siempre adaptándose a las circunstancias. Porque hay que ser muy preciso a la hora de desarrollar un modelo de juego, un estilo, una idea. Y fue lo que hemos conversado con la gente del club, que lo tenemos que hacer de forma paralela. Ganar, ser efectivos en las áreas, porque de esa manera se gana, y ese trayecto entre área y área que sea de una manera especial. Y hay futbolistas que lo pueden desarrollar, ojalá que sea lo más pronto posible. Y bueno, esa fue una de las grandes coincidencias con el área deportiva del club, de generar un estilo determinado de juego. Como les decía, ganar es lo más importante. Para mí, modestamente, el estilo está primero. Porque ese es el estilo que nos va a permitir, en un mediano plazo, los logros deportivos que estamos buscando. Esto dijo Mauricio Larriera. Estoy de acuerdo en que se tiene que buscar un estilo. De acuerdo. Estoy de acuerdo con que tiene que ser en paralelo. También estoy de acuerdo. Es decir, tú como entrenador puedes pretender que tu equipo juegue de una forma y que eso sea un sello, ¿no? Para cuando hablen de los equipos de tal, ¿no?
El equipo de la Riera, la Alianza de la Riera, tiene que jugar así, para él, obviamente. Para desarrollar esa idea, para desarrollar esa forma, para implantar ese estilo, para dejar su sello, necesita tiempo. Entonces, ese tiempo, no sé si lo tenga ahora, a eso voy. O sea, yendo al Cusco no tienes tiempo. Porque tu forma va a cambiar si vas a la altura. Porque tu estilo, sí, puede ir de la mano, puedes intentar jugar de repente con una carga diferente, pero respetar tu estilo, sí. Pero claro, para ponerla de manifiesto necesitas desarrollarlo en varios partidos, ¿no? Y los futbolistas tienen que captar rápido la idea. Está bien, yo estoy de acuerdo con el profe en que sí, tiene que ir por un estilo y que ese estilo le puede permitir ser constante en ganar. Pero en este momento, mucho tiempo para que eso llegue al jugador, no sé si tenga. O sea, vuelvo y repito, respeto lo que el técnico pretende, pero sí creo que paralelamente está el tema del resultado, que en el caso de Alianza Lima, así la gente se identifique con el estilo, si Alianza no sale tricampeón, la gente no va a decir, ah, no, está bien, Alianza no campeona, pero me quedo con el estilo. Una vez un entrenador dijo, prefiero perder así, jugando mejor, pero que ganarlo así como lo ganó. ¿Qué? Lo importante y a estas alturas del torneo será el resultado. Él no armó este equipo, dice Eddie Domínguez, de acuerdo. Por eso, Eddie, por eso decía, está llegando a intentar dejar su sello en un plantel que él no formó. Entonces va a encontrar una serie de dificultades seguramente para poder plasmar eso en la cancha. Entonces, pero sí siento, Eddie y a todos los amigos que están con nosotros en este momento, amigos y amigas, dejen su like, ya lo saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y activen la campanita de notificación y síganos en nuestras redes sociales, por supuesto. Lo que sí, esto es como, o sea, esa chamba del entrenador en los equipos, y como les dije en su momento, con temas que se relacionan con la vida de cada uno, en la gestión de grupo y todo, en este tema de los resultados y cómo llegas a alcanzar los resultados, también es como los programas, ya para traerlo a un tema que tiene que ver con la actividad que realizamos aquí y que realizan en muchos medios de comunicación. Tú piensas un programa de una manera, tú quieres que se dé de una forma, pero en el camino vas hallando los resultados. Ojo, cuando comienzas. Por ejemplo, si a mí me llevan a conducir un programa que ya existe, que es líder, ¿no? Yo tengo que hacer todo lo posible para que ese programa siga siendo líder. ¿Se entiende? Si yo comienzo algo, sí, seguramente me van a esperar. Y me van a decir, ya tanque, tranquilo, comenzamos de acá. Lo importante va a ser crecer. En un tiempo determinado nos sentamos a conversar y vemos si esto va o no va. Es así. Si fracasa la Riera, ese será su mejor excusa, el no haber armado su equipo. No César, porque él sabía lo que venía. Yo no estoy poniendo excusas por delante. Lo que yo estoy diciendo es que para tú pretender hacer todo lo que quieres, es fundamental que tú formes tu equipo, porque tú sabes, tú traes un lateral derecho, un lateral izquierdo, que se acomoden a lo que tú quieres, formas el plantel con tantos centrales, con tantos mediocampistas, con muchos extremos o con más delantero centro. Entonces es diferente, pero claro, él lo que ha hecho en este momento es, ya le dijeron, este es el plantel de Alianza, cuenta con tal y cual jugador, vamos a ver los partidos de Alianza, ¿verdad? Bueno, en este momento vamos a hacer esto. Seguramente su proyección es para el otro año, en el tema del estilo, en el tema de encontrar la forma de juego. Y este es un punto muy importante. Nosotros podemos decir, ah, pero si el entrenador anterior ganó y lo sacaron porque no le gustaba cómo jugaba, si este no gana, lo tienen que sacar. Eso es lo que nosotros pensamos, o lo que nosotros decimos, o sacamos como conclusión. Quienes toman las decisiones en Alianza, seguramente en este entrenador, si están convencidos y dicen, no, nos proyectamos al otro año, pase lo que pase a fin de año. De repente, desconozco, habrá que preguntárselo al propio Larriera en su momento, cuando se tenga oportunidad de conversar.
o a la gente de Alianza que toma decisiones. Aunque la gente que toma decisiones no te va a decir, oye, le hemos dicho que si no campeona se va. Puede ser. Las circunstancias que existan cambiarán un poco la forma o esquema, pero la idea del juego del técnico la tiene y esa no debe cambiar. Al margen de eso, se contrató el DT para ganar. Sí, José, pues eso es lo que estamos diciendo. O sea, él puede ir a cualquier lado y mandar su idea. Pero toma tiempo. Esto no es magia. Y más si tenemos cerca, a la vista, y el mismo técnico de alguna forma lo ha admitido, un plantel que necesita algo ahí, ¿no? En la gestión del grupo. Porque se refirió a los que no juegan, que tienen que ser el que no juega, tiene que sentir tan importante que me tengo que preocupar más con el que no juega. ¿Qué te dice el técnico cuando te dice me tengo que preocupar más por el que no juega que por el que juega? Que por ahí es el... Por ahí se rompió. De afuera, ¿no? O sea, es una interpretación. A mí me queda esa impresión. Ok, ya saben que estamos activos en el Superchat, que tenemos premio. El jueves hacemos el sorteo, el viernes les contamos cómo se da. Tanque, ¿qué formación cree usted que plantearía Riera Bayón a la banca? No creo, Guillermo Salas, oficial. Ok. El que llegó a sumarse a Alianza y también forma parte de este plantel del año pasado, en realidad, más que de este año, él llegó el año pasado, jugó poco, hizo goles, por ahí un par de golazos hizo el chaval Benavente, volvió al Perú. El chaval Benavente, ¿ha conversado con Mauricio Larriera? ¿Ya conversó con el nuevo técnico de Alianza Lima o todavía no tiene contacto con el entrenador uruguayo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el chaval Benavente a su llegada a nuestro país? Vamos a escuchar. No, todavía no. Ahora voy a hablar con todo el mundo cuando llegue. Y como decía el profe, bueno, lo importante es que los jugadores que están aptos ahora mismo den todo. Y bueno, cuando me toque a mí, pues será igual. Ok, ahí estaba el chaval Benavente. Cuando me toque a mí, dijo, pero ¿cuándo te va a tocar, chaval? O sea, ¿cuándo vas a estar ya para, ¿ah? ¿Cuándo vas a estar ya para la pelota, para jugar? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Yo seis meses duros, personalmente, una lesión complicada, pero bueno, ya está llegando a su fin y con ganas de volver. Voy a ir poco a poco, como te digo, es una lesión complicada, es un proceso largo. Voy a readaptarme con lo que es la pelota, con los compañeros y poco a poco ir viendo. No voy a ponerme presión para volver rápido porque lo que quiero volver es bien. No me voy a meter presión para volver rápido. Quiere volver bien el chaval Benavente, que no juega hace un buen rato y está bien, está perfecto lo que expresa el chaval. ¡No, mi chaval, tu chaval! Dice William. Ok, pero el chaval Benavente fue uno de... Vanessa dice, guapo el chaval. Dice. A ver, pero el chaval Benavente fue uno de los que mencionó Guillermo Salas, que lo había llamado para despedirse, para hablar con él. ¿Tiene lo que decir el chaval Benavente de Guillermo Salas? Salas, lo único que podemos hacer es agradecer a Chicho todo lo que hizo por Alianza Lima. Nos dio la oportunidad, nos ayudó a ganar esa clausura, el título nacional, la apertura. Mejor no se puede hacer. Ajá, ahí está el chaval Benavente. Todo lo que se puede hacer por Chicho es agradecerle, dijo el chaval Benavente que ha regresado a nuestro país. Me cuentan que además, hombre, el chaval también se refirió a Aladino, a Cristian Cueva. ¿Qué dijo el chaval? Es un jugador, todos lo conocemos aquí en Perú, sabemos lo que puede dar y yo creo que a cualquier jugador peruano le gustaría poderse juntar con él. Ahí está. Cristian Benavente llegó a nuestro país, Cristian Benavente ya se suma a Alianza Lima, todavía no está para jugar, está claro, y el mismo futbolista lo ha dicho.
a falta de la poca comunicación que existe de parte o desde Alianza Lima en relación a los futbolistas y en su condición. Bueno, Benavente ha sido claro, enfático en decir que no se va a apresurar, que todavía no puede volver, que hace tiempo que no juega, que viene a recuperar o a terminar de recuperarse para poder estar ya para jugar al fútbol. Clarito, Benavente, nadie lo va, en este caso, o él, creo, no va a permitir que nadie lo apresure para volver. Él va a volver en el tiempo que tenga que hacerlo y cuando, por supuesto, los profesionales que trabajan en el Club Alianza Lima decidan que tiene y está para volver a jugar. Creo que es lo que... A ver, el chaval no regalará el clausura, lo firmo, dice la opinión del hincha. A ver, uno más. ¿Cuánto tiempo de contrato tiene el chaval en Alianza? Lo han esperado un año. ¡Hala, bestia! Todo ese año fue pagado, dice Zeta Music. Zeta Music, desconozco los términos del contrato del chaval Benavente, pero asumo, teniendo en cuenta el tiempo de para, que habrá algún tema ahí, alguna conversación o alguna cláusula que tenga que ver con prolongación a partir del tiempo que ha estado de para. Asumo que debe ser así. De esa manera se manejan estos casos y no creo que haya ningún inconveniente porque ha venido de la mejor manera Cristian Benavente a sumarse a las prácticas de Alianza, ¿no? Si existiera algún tipo ahí de disconformidad de uno o de otro lado, créeme que ya hubieran roto palitos, como dice. Seguimos. Tanque Chaval se recupera rápido. Aún está joven y viene de una formación distinta, dice William. Seguramente, William. Seguramente, pero rápido estamos hablando... Mira, si estamos hablando de rápido, mínimo mes y medio. Mes y medio, agosto, septiembre. O sea, después de las eliminatorias, estaría. ¿No? Para el remate, ¿no? Para el rush final. Puede ser. Todo tiene su tiempo, dice Claudia en el Facebook. Gracias por los comentarios, gracias por su like, gracias por seguirnos. El chaval tiene un aire alta. Daniel, o sea, malo. No tengo ni pelo. Chaval tiene su rulo todo. ¿Ah? Todo. Que a mí cuando tenía, ¿cuánto? 16 años. 18. Le tengo fe al chaval, dice Miguel Ángel. La gente está con el chaval, ¿ah? ¿Eh? La gente está con el chaval. La gente dice el chaval le va a dar la alegría. Vamos a ver. Está volviendo el chaval, pero todavía no está para hacer fútbol. Es decir, no piensen que el chaval va a jugar contra Cusco, contra Huancayo. No. Está volviendo para terminar o para concretar su recuperación y poder ser, en este caso, opción para jugar en Alianza Lima en los próximos compromisos. El que ha declarado, porque preocupa, no solamente preocupa en Alianza Lima, sino preocupa por lo que pueda pasar en la selección. La selección juega el 7 de septiembre en Ciudad del Este ante Paraguay. Y uno, yo te digo, uno de los fundamentales en la selección es el León Zambrano. O sea, el León Zambrano es pieza clave en la selección ahí atrás. Bueno, León Zambrano se fue con una molestia en el posterior luego del partido ante UTC. Pero ¿cómo está su lesión? ¿Lo va a alejar de las primeras fechas de las eliminatorias? Esto ha dicho, acaba de decirlo, Carlos Zambrano. Ya tuve los resultados de un desgarro, casi 7 centímetros, complicado, ¿no? Pero bueno, simplemente esperar, ¿no? Son cosas que estamos expuestos los futbolistas. Esta vez me tocó a mí, a ponerle buena cara y verle lo positivo nomás. Pero, ¿cuánto tiempo de plazo para recuperarte? De 3 a 4 semanas, más o menos. Uy. Ha dicho el otro, sea complicado. Pero bueno, me conozco y sé que suelo recuperar. Ahí está. Gracias a la gente de Ovación, ¿no? Que tienen el video, lo pusieron y ahí estamos entregándoselo, pero siempre citando a la fuente, ¿no? Ovación estuvo ahí, ¿no? Registró la salida de Carlos Zambrano y nosotros le brindamos, compartimos con ustedes la información de la gente de Ovación a quienes le mandamos un fuerte abrazo. A ver, Zambrano, desgarro. Lo ha dicho el futbolista, es una información que se maneja. 3 a 4 semanas de para. Pero, aquí viene el pero, 3 o 4 semanas significaría, si son 4 semanas que no juega el primer partido al menos con Paraguay, ¿no? Contra Brasil podría ser, ¿no? Si son 3 semanas, llegaría con las justas al partido con Paraguay. Entonces, y Zambrano dice... Uno se conoce y sabe que a veces puede ser menos. Es verdad también. Es verdad. Hemos tenido ocasiones en las cuales se ha dicho, oye, Zambrano no llega. No, ya, no. Y va, entrena y juega.
¿Qué vaina? Benavente, Cueva, Hurtado, del Rifle, ahora Zambrano, dice Callao. Ok. Pero bueno, eso es lo que ha dicho Carlos Zambrano en relación a su lesión. Ojalá que llegue con la selección para jugar contra Paraguay. Ojalá, ojalá. Pero lo estamos contando. Desgarro, 3 a 4 semanas de recuperación. Zambrano tiene, creo, en relación a los demás, un organismo que le permite recuperarse más rápido. Zambrano, Paolo Guerrero, André Carrillo, son futbolistas que normalmente se recuperan más rápido. Zambrano, usted está para el banquillo, tanque, no te pases, recambio, my friend, dice Oscar Miranda. Para ti, Oscar Miranda, para ti, my friend. Para mí no. Para mí Zambrano está para jugar titular como central en la selección. No creo que haya alguno mejor que él en este momento. Yo. Perdóname, pero no estoy de acuerdo, my friend. Abrazo. Uno más. Tanque, 2 semanas, lo firmo. Y sale a romperla Zambrano, dice William Abarca. Yo creo que quien tiene que estar más preocupado es la Riera de no tener a Zambrano. Zambrano tiene un tono... No, opinión del hincha. No, no. Ok. ¿Uno más? Ya saben que estamos activos en el superchat. Martín, Tanque, nos vemos en Matute el próximo miércoles, en Occidente, como siempre. Y deja de... Oh, Martín. Dale, hueva. Oye, ¿por qué ponen comentarios... Zambrano no tiene reemplazo, dice Di Domingo. Cuando me vea, tengo mi foto. Espérate, ¿quién está poniendo los comentarios? Soy una persona seria, hermano. ¿Quién está poniendo los comentarios? Larry. Tú. Ah, ¿te crees pendejo? Alianza tiene a Montoya, dice Diego Zabaleta. ¿No? ¿No? ¿Montoya se fue? ¿Montoya se fue? Claro, se fue a Cantolao. Oh, Zabaleta. Ya, pues, mano, ¿qué pasa? Uno más. Que venga el Mudo. Ya estuvo, ¿ah? ¿Eh? Estuvo en su momento también el Mudo Rodríguez en Alianza. Pero ya se retiró ya. Uno más. Tanque, el domingo somos 3-0. Gana Alianza, lo firmo, dice Guillermo Salas. En el Cusco está brava la cosa. Pero si Guillermo Salas oficial le tiene fe, vamos a ver. Uno más. Tanque, suponiendo que no llegue León, Santa María o Araujo. Creo que para Reynoso, Araujo es más lateral derecho que central. Pero Santa María también está. O sea, Santa María también. Santa María Cádiz, dices tú. Puede ser. También. No me disgusta, no me desagrada. ¿Sí? Pero bueno, el que sí está. Hashtag, dice Davis. Abrazo, Davis. El que sí está y viene de jugar 85 minutos es José Paolo Guerrero. ¿Qué dijo Paolo Guerrero? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo está Paolo Guerrero? A ver, vamos a escuchar a Paolo Guerrero. Paolo, no marcaste hoy, pero fue fundamental también tu movimiento dentro del área para arrastrar marca y que tus compañeros tengan espacio. Sí. O sea, trato de moverme siempre buscando el gol. En relación buscando el gol, sé que mis compañeros en toda hora me van a buscar. No tuve una chance clara para poder finalizar, pero me voy muy, muy, muy contento por el resultado. Ganamos muy contundentemente el partido 2-0. Y creo que todo el mundo está satisfecho por el rendimiento. Necesitamos mejorar, obviamente. Pero nada, ahora descansar y preparar el partido para eso. Ajá. El jueves juega Liga Deportiva Universitaria de Quito ante Ñublense. Ayer jugó 85 minutos Paolo Guerrero. Como decía el colega, que se nota que le tiene un respeto bárbaro, no marcó, pero su juego permitió que los otros... Creo que estoy de acuerdo con eso. Lo tomaron, lo referenciaron, pero por ahí aprovecharon los compañeros para poder hacerse presentes en el marcador. ¿Tenemos más comentarios? Póngale. Nuestro capitán, dice Osvaldo. La gente está, pero... Ah, la gente está con Paolo. La gente está con Paolo. Paolo está de la mejor manera. Lloren, odiadores, dice Marcos Raffo. 2-0 ganó Liga Deportiva Universitaria. Esa camiseta de Liga es bacán. Número 9. Julio y Alzugaray marcó de cabeza el segundo. Buen gol. El gol de cabeza de Alzugaray. Paolo estaba como que arrastrando marca y Alzugaray. Ok. Eso.
Ganó Liga Deportiva Universitaria de Quito, le ganó a Cuenca en el estreno de la Liga Pro de Ecuador. Pero hoy tenemos Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Ponle, eso sí, ponle, oye. Ahí está. Octavo de final. Vuelta. Copa Sudamericana. Fortaleza Libertad. Defensa y Justicia contra Emelec. Newell's Corinthians. Ese está bueno. Newell's Corinthians. Ahí. Vamos a ver ese partido. Copa Libertadores. Octavos de final. Vuelta. Fluminense Argentinos Juniors. No, ese no lo voy a ver. Paranaense Bolívar. Tampoco lo voy a ver. Acá voy a ver. Inter River. Ahí vamos a ver. El Inter de Porto Alegre ante River Plate. Partidazo. Partidazos los que se vienen en esta jornada de vuelta de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores de América. Han sido ustedes muy amables. Nos vamos. Ya viene ya. Ya vienen las fijas con auspicio. Ya. Tranquilo. Toda la gratia Newell, dice Willy. Uno más. Inter 1, River 1, Fluminense 3, Argentinos 1. Seguimos. Lanza la fija, dice Ideas Gráficas. Tranquilo, Ideas Gráficas, que ya se vienen las fijas con A. Juá. Tanque rota fija de Libertadores Sudamericana para meter el dinero del fondo. Bueno, nos encontramos mañana, minuto después de las 12, con más Bien Jugado. Chau, tío Tanque Fiu Fiu. Más nada, dice la Águila. Gracias, abrazos, chau.